Acá. ¿Y dónde crees que vas? Me voy a mi hogar. ¡Quiere volver a su casa! ¿Escuchaste eso, Estrella? Claro, Cachirula. Echa de menos a su familia, pobrecito. Entonces, ¿me puedo ir? ¡No! ¡Malagradecido! ¡En esta isla te he dado todo! ¡Todo! ¡Todo menos libertad! ¡Búfalo ingrato! ¡Pronto te arrepentirás por quererme abandonar! ¡Muñecas! ¡Llévenselo! ¡Soltadme! ¡No! ¡Cachirula! ¡Tú dijiste que podía irme cuando quisiera! Cachirula, recuerda que Tío Pelado te está esperando. ¡Oh! ¡Ese horrible traficante de animales! Alégrate, regocíjate y salta de emoción, porque te traigo muy buenas noticias. ¡No me interesa! Los bichos que me traes son todos unos malagradecidos y no quieren ser mis amigos. ¡Oh, pobrecita! Te juro que desde ahora te traeré animales muy obedientes. Les sacaré el cerebro si es necesario. ¡No! ¡No quiero más animales! ¡Ya me los trajiste todos! Todos menos uno. Me refiero al animal más valioso que hay en la Tierra, el Juanín. ¡Nunca has podido encontrarlo, pelado fracasado! ¡Y sin él, mi colección no vale nada! ¡Nada! Precisamente eso vine a decirte, Cachirula. ¡Encontré un Juanín! ¡Sí! ¡Es el último de su especie y es muy, pero muy caro! ¡Pagaré lo que sea! ¡Pero no te demores! ¡Quiero mi Juanín! ¡Quiero mi Juanín! ¡Y quiero mi Juanín! ¡Ahora! ¡Tus deseos son órdenes, Cachirula! ¡Por fin mi colección estará completa! ¡Lindo Juanín! ¡Pronto serás mi Juanín! ¡Y te cuidaré! ¡Te acariciaré! ¡Y te encerraré para siempre! ¡Listo! ¡Quedó preciosa! ¡A Tulio le va a encantar! ¡Oh! ¡Ya amaneció! Usted se ha comunicado con Tulio Triviño, el conductor de noticias más importante del país. Deje su recado cuando suene clic. ¡Clic! ¡Aló, Tulio! ¡Soy Juanín! Te recuerdo que hoy no puedes llegar atrasado al programa porque... ¡Haremos un homenaje por tu cumpleaños! ¡Repito, tu cumpleaños! Así que levántate pronto, amigo.
gallo, a cantar. Muy bien. ¡Hola, Juanín! ¡Hola! Buenos días, señor funcionario del aseo. Hola, Juanín. ¡No! 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 Cumpleaños. Le dije a Juanín que me despertara. Ese irresponsable me las va a pagar. Oh, gracias, gracias. Este cumpleaños es una verdadera sorpresa que no me esperaba. Oh, gracias, gracias, gracias. ¡Mamá! ¡Es mi vida! Y si quiero darme baños de espuma, ¡me los voy a dar! Pero mi problema es que yo no puedo estudiar porque trabajo aquí, aunque mi tío Tulio no me pague. Patana, entonces yo quisiera Patana, hoy es el cumpleaños de tu tío Tulio. Ya lo sé, Mario Hugo. Y en esta ocasión tan especial, también te quise saludar a ti. Con este hermoso ramo de flores. Gracias. La pondré con las otras. Bueno, como te iba diciendo, mi problema es que yo no puedo estudiar. Ni me gusta trabajar. Maniobren eso con mucha precaución. Es el regalo sorpresa de Tuli. ¡Oh, qué interesante! Firme aquí. Sí. Es algo valiosísimo. Si le llegara a pasar algo, yo sería despedido de inmediato. ¡Oh, qué interesante! Adiós. Y me quedaría sin trabajo. No tendría dónde ir. Y me quedaría muy solito. Eso me da una idea. Amigos y funcionarios de nuestro noticiero, les recuerdo que hoy celebramos... Lo has dicho 100,000 veces, Juanín. No somos sordos. ¿Gordo? ¿Me encuentra gordo, Patana? Sin contar al anciano Balón Bombola. Bueno... ¿Ya llegaron todos? ¿Qué pasa? Es que... ¡falta Bodoque! ¿Bodoque? ¡Pero si él es el anfitrión del evento! ¡Rápido! ¡Llámenlo a su casa! Ya no tiene casa. ¡La perdió en una apuesta! ¡Y nadie sabe dónde vive ahora! ¡Oh, no! ¡Llamemos a la policía! ¡No, no! ¡No es necesario! ¡Bodoque! ¿Qué haces en el basurero? Este es mi nuevo hogar. Es cómodo. Y queda al lado de la oficina. ¡Irresponsable! Es la tercera casa que pierdes esta semana. No puedes seguir apostando casas. A propósito, ¿tienes listo tu discurso para Tulio? ¿El discurso? Oh, claro, claro. Solo me falta un pequeño detalle. Escribirlo. Anota, Juanín. Estimado Tulio Triviño, fiel amigo y compañero. Bla, 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 bla.
Y para finalizar, Tulio, eres un gran amigo al que respeto como a un padre. ¡Oh, es imbécil! ¡Tulio! ¡Tulio! ¿Estás bien? ¡Rápido! ¡Traigan ayuda! Este auto está grave. Comenzaremos con un gran aplauso por tu cumpleaños. Después, Bodoque hará un hermoso discurso. Entonces vendrá un número musical. Y para finalizar, te daremos tu regalo sorpresa. ¿Regalo sorpresa? ¡Me encantan los regalos sorpresa! ¡Dime lo que es inmediatamente! ¡Pero Tulio! ¡Es sorpresa! ¡Oh, es verdad! Por favor, pago lo que sea. Te regalo mi regalo sorpresa si me dices cuál es mi regalo sorpresa. ¡No! Oh. ¡Ah! ¡Y toma! ¿Mi regalo sorpresa? ¡No! ¡Es algo que te hice con mis propias manos! ¡Oh! ¡Le encantó! ¿Cuál es mi regalo sorpresa? Bodoque, amigo del alma, dime tú. No. Ya vamos a comenzar. ¡Cablen esos cables! ¡Amarren esas amarras! ¡Luces! ¡Estamos al aire! Dímelo inmediatamente. Tienes que decírmelo. Eres mi empleado. Así que si no me dices cuál es mi regalo sorpresa, te despido. Bienvenidos, amigos, a una nueva edición de 31 Minutos, el noticiero más serio y profesional de la televisión. ¡Pero se acordaron! ¡No puedo creerlo! ¡Qué agradable sorpresa! Amigos, sin que yo se lo pidiera, el equipo del programa me está saludando por mi cumpleaños. Así es, amigo mío. ¡Oh, pero si es Juan Carlos Bodoque, mi gran amigo! ¿Y por qué eres nuestro lector de noticias favorito? Te queremos decir... ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! No te preocupes, Cachirula. Tengo un plan perfecto para apoderarme del Juanín. ¡Más te vale, pelado estúpido! ¡Quiero a mi Juanín! Tranquila, tranquila. Estoy tranquila, pero quiero a mi Juanín, quiero a mi Juanín y quiero a mi Juanín. ¡Cumpleaños infeliz! ¡Que los cumplas muy mal! Bla, 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 bla. Y para finalizar, Tulio, eres un gran amigo al que respeto como a un padre. ¡Ah! ¡Te agradezco ese discurso preparado con tanto cariño! Bla, 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 bla. Y siguiendo con el festejo, hoy te saluda el coro de los hombres musculosos. Spencer. Nils. Sergio. Lars. Evan. ¡Julio! ¿Y qué viene ahora? ¿Cómo cierre de este homenaje? Y representando a los que trabajan tras las cámaras, el productor Juanín Juan Harry te hará entrega de tu regalo sorpresa. ¿Regalo? ¿En serio? ¡Nunca lo hubiera sospechado! Adelante, Juanín. Tulio, en este cumpleaños he querido expresarte mi respeto hacia ti como mi jefe y mi amigo. ¡Adelante! Como una imagen vale más que mil palabras, te diré lo que pienso de ti con este regalo. ¡Corten! La popularidad del popular animador ha caído en un 90%, quedando en un nivel más bajo que los delincuentes comunes y la morsa que da consejos. ¡Pégale! ¡Pégale más fuerte! ¡Pégale!
Los niños ya no lo respetan y probablemente su noticiero perderá todo su prestigio. Y todo por un cuadro. Lo que se dice del conductor del noticiero, que hoy recibió un retrato muy burlesco con motivo de su onomástico. Y por ello se da de conocido como el gran idiota. ¡El gran idiota! Juanín, este ha sido el momento más humillante de mi vida. Tu broma ha llegado demasiado lejos y exijo una explicación. Pero, Tulio, ese cuadro no era... ¡No me hables de ese cuadro! Es que ese cuadro no era lo que Basta. Yo quería... Nunca más en mi vida quiero escuchar hablar de ese cuadro. ¡Ah! Tulio, ¿en qué pared ponemos el cuadro? Sí, ¿dónde? Llévense ese perpento de aquí y bótenlo a la basura. ¡Uy, está bien! ¡Juanín! Esto es insoportable, inaceptable, inexpresable, inclaudicable, in... ¿Inflable? ¿Inflable? Perdón. ¿Quieres seguir burlándote de mí? ¿No te basta ya con la humillación completamente... ¿inflable que he sufrido? ¿Qué es esto? Es el regalo que te hice con mis propias manos, amigo. ¡Basta ya de burlas! ¡Juanín, estás despedido! ¡Despedido! No me queda alternativa. ¡Adiós! ¡Pero Tulio, ese cuadro! ¡Adiós, Juanín! ¿Juanín, ya te fuiste? ¿Juanín? Tío Tulio, hemos descubierto algo muy grave. La cámara de seguridad del canal grabó algo muy sospechoso. Señores, lo que vi es esto. ¡Pero sí, esa es la máquina del café! Es que la amo en secreto y la observo permanentemente. ¡Adelanta la cinta! ¡Rápido! Oh, bueno, perdón por abrirles mi corazón. Esto es lo que vi en la bodega. Yo nunca vi tanta visión y tengo canas. ¡Pero qué buen pintor soy! Oh, ¡no puede ser! ¿Qué? ¿Qué? Ese es el peligroso criminal, tío pelado. Un canallesco malhechor fascineroso, deshonesto y ruin. Su reino del crimen no ha tenido igual. Eres un periodista sorprendente, Bodoque. ¿Cómo supiste todo eso? Lo vi en este puzzle de criminales famosos. ¡Oh! Pero entonces, ese pelado alteró el cuadro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué importa? Eso significa que Juanín es inocente. ¡Juanín! 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 ¡Juanín ya no está! No, es que estaba tan enojado con él que acabo de despedirlo. ¿Qué? ¡Oh! ¿Pero que no es Juanito Juan Harry, el gran productor? ¿Gran productor? No crea. Tulio acaba de despedirme. ¡Oh! Ese tonto nunca te valoró. Permíteme presentarme. Soy Tío Pelado, dueño de un canal de televisión. Y te quiero contratar. ¡Miren! Ahora está con Juanín. ¿Yo? ¿Trabajar en otro canal? ¿Por qué no? Aquí ya nadie te valora. Es verdad. Acompáñame al puerto donde están mis oficinas. Sí, mis oficinas. Ese pelado maléfico se lo está llevando al puerto. ¡Rápido! ¡Debemos alcanzarlo! ¡Juanín! 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 Calma, Tulio. Quizás te tranquilices saber que todo esto es culpa tuya. ¡Miren! ¡El cuadro del tío Tulio! Era hermoso. ¿Algún problema, civiles? ¡Es la policía! Oiga,
¿Se puede saber por qué nos metió presos? ¡Bah! No jueguen conmigo, payasos. Saben muy bien que los he apresado por el asesinato de Lord Warmington Banquete. Mis sospechas se confirmaron cuando descubrí que Lady Penélope Banquete era en realidad la secreta novia de Monsieur Henry de la Florete, íntimo amigo de Floyd el jardinero y su anciano padre. ¿Dónde estoy? ¿En mi pieza? Sí, todos son culpables. Pero no lo hubieran logrado sin contar con la genial mente de su líder. Nada menos que Higgins, el mayordomo. ¿Ah? ¡Mi nombre es Tulio Triviño! Pero claro, si es el idiota del cuadro, ¿cómo no lo reconocí? Pero entonces, ¿quién mató a Lord Warmington Banquete desaparecido el 20 de julio en extrañas circunstancias? Nadie me mató. Yo soy Lord Warmington Banquete y estoy preso aquí desde el 20 de julio por borracho. Mírame el mazo. Sácanos de aquí. Tenemos que salvar a un amigo en peligro. Haberlo dicho antes. ¡Rápido! ¡Al policía móvil! ¡Extra, extra! ¡La policía respeta a la población! ¡Extra, extra! ¡Delincuente! Pasa y conoce mis estudios televisivos, Juanito. Son del más alto nivel técnico y humano. ¡Impresionante! ¡Pasa! ¿Dónde está Juanín? ¿Dónde está Juanín? Dejen a un experto. El viento corre del norte al este. Es un día nublado. Un pelícano come un pescado. ¡Qué fuerte, hermano! Por lo tanto, Juanín está para allá. ¿Cómo lo supo? Porque ahí dice. ¡Policía! Lo siento, muchachos, pero surgió una misión más urgente. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, Garipolo! ¡Debemos salvarlo! ¡Más deprisa, capitán! ¡Más deprisa! ¡Sí, más deprisa! ¡Ana! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Es muy peligroso! ¡No te sueltes, tío! ¡Juanín! ¿Cachirula? ¡Tu Juanín va en camino! ¡Ya nada podrá impedirlo! ¡Maravilloso, Peladín! ¡Ya la tengo lista, su hermosa pieza! Solo falta un poco de la fragancia cachirula. Sí, eso. ¡Qué maravillosas vacaciones va a tener Juanín en ese crucero! ¡Lo envidio sanamente! ¡Cállese, anciano! ¡Ay, fuimos unos inútiles! ¡Yo soy el único responsable de esta tragedia! Llora después, Tulio. Ahora debemos alcanzarlos, pero no sé cómo. ¡Un momento! ¿Ah? Si mi memoria no me falla, ¡Tulio tiene un yate! ¡Es verdad! ¡Pero nunca lo he usado! ¿Nunca? ¿Por qué? ¡Por las ballenas! El mar está infestado de ballenas que se tragan a los barcos. ¡Sí! ¡Ballenas! ¡Cientos de miles de ballenas que me quieren tragar! ¡Todas me quieren tragar! ¡Todas! Pero, Tulio, eso es un mito. Las ballenas no tragan barcos, sino que se alimentan de minúsculas criaturas microscópicas. ¡Es verdad! ¡Haberlo sabido antes! ¡No hubiera guardado ese yate por más de 20 años! ¿20 años? ¿20 años? ¿Cumpleaños? Sí, pero no se preocupen, porque está como nuevo. ¡Síganme! ¡Rescataremos a Juanín! ¡Debes tener hambre, Juanito! ¡Esto es lo único que encontré para comer! ¡Toma! ¿Sal? Oiga, en el otro canal donde trabajaba me daba mejor comida. ¿Pero es que todavía no te das cuenta? ¡Esto no es ningún canal! ¡Te traje engañado y ahora eres mi prisionero! ¿Por qué te ríes? Porque usted se ríe. Yo me río porque soy malo y gané. Tú deberías llorar porque te llevo lejos. Muy lejos y nunca volverás. ¿Y dónde me lleva? No puedo decírtelo, pero te daré una pista. Vamos a un lugar que empieza con I. ¿A una isla zoológico? Será mejor que comas.
Espero que no esté muy salado. Ahí está, amigos, el SS Tul, la bestia de los 12 mares. La chatarra de los 12 mares, diría yo. Estoy tan triste y tan solo. No estás solo. No estás solo. Porque estoy yo también. Uy, ¿y quién eres tú? Soy Don Vicente Arthur Gordon Normando Lalboy. Pero me puedes llamar Bicho. Oh, mucho gusto. Yo soy Juanín. Juanín Juan Harry. Uf. ¡Pero qué nombre tan largo! ¿Y qué haces aquí en mi hermosa casa? Oh, ¡me secuestraron! ¡Oh! Te ayudaría a escapar, pero soy muy chico. Mejor te voy a cocinar algo, para que acompañes tu sal. ¡Sígueme, muchacho! ¡Mira, tío Tulio! ¡Todos los funcionarios del programa han venido a ayudar! ¡Oh! ¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo! ¡Todos menos patana! Nada de pero, sobrina. Soy tu tío y no permitiré que vayas en este viaje tan peligroso. Pero si yo también puedo ayudar. ¿Ayudar? ¡Ja! Pero si eres solo una niña mujer, patana, quédate en el muelle, que es mucho más seguro. ¿Ya arreglaron todo? ¡Ven a conocer mi auto! Bolsillos, bolsillos, vendo bolsillos de todos los colores. Patana, yo te ayudaré a ir en este viaje. Sígueme. Muchas gracias, Mario Hugo. A veces una chica indefensa como yo necesita hombres como tú. Oh, ¿hombres? ¿Como yo? Oh. Tripulación, leven anclas. No hay nada mejor que la vida en el mar. ¡Vida en el mar! ¡Vida en el mar! Enormes peligros habrá que enfrentar. ¡Habrá que enfrentar! ¡Habrá que enfrentar! Somos hombres muy valientes. Por favor, agua caliente. Siempre en busca de Juanín. Llegaremos hasta el fin. No hay nada mejor que la vida en el mar. ¡Vida en el mar! ¡Vida en el mar! No hay nada mejor que la vida en el mar. ¡Vida en el mar! ¡Vida en el mar! ¿Y dónde te llevan, pequeño? A un lugar que empieza con I. ¡Oh! ¿La isla zoológica de Cachirula? ¿Cachirula? Sí. Dicen que es una niña mañosa y millonaria. Oh. Tiene un zoológico espantoso. Y que nadie sale vivo de ahí. Cachirula colecciona los animales más raros del mundo. ¿Tú de qué especie eres? No sé. Solo sé que soy un Juanín. ¿Un Juanín? ¿Y de dónde vienes, Juanín? Lo recuerdo muy bien. Dos pequeños scouts de la patrulla Pumanqui se encontraban explorando el bosque. Llevaban horas caminando y no encontraban el camino de vuelta. Patrullero Tulio, creo que estamos perdidos. ¿Estás seguro de que viste bien el mapa? ¿Mapa? Esto no es un mapa, es una foto que me sacaron. Ah. ¡Tarado! ¡Ahora sí que estamos perdidos! ¿Perdidos? ¡Oh no, patrullero Bodoque! ¡Sálvame! Ah. ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh, mira! ¡Juanín! ¡Oh! ¡Juanín! Oh. ¡Juanín! ¡Juanín! ¡Qué dicho más raro! ¡Nunca había visto uno! ¡Juanín! ¡Yo tampoco! ¡Ahora vámonos! Juanín. Pero Tulio, no lo podemos abandonar en el bosque. Juanín. Debemos llevarlo con nosotros. ¡Ah, está Juanín. Bien! ¡Juanín, Juanín, Juanín! ¡Ah, cállate, Juanín! ¡Juanín! ¡Eso es! Su nombre será Juanín. Juanín. ¡Oh, oh! Desde ese día, Tulio y Bodoque se convirtieron en mis mejores amigos. Y cuando crecimos, me ofrecieron trabajar de productor en un noticiero de televisión, que pronto se hizo muy famoso. Ahí trabajé feliz por años y años y años y años y años. ¡Pero qué grandes amigos! ¡Seguramente te están buscando! No lo creo. Nos peleamos y ya deben haberse olvidado de mí.
¡Imposible! Si son amigos de verdad, jamás abandonarán la búsqueda. ¡Abandonemos la búsqueda! ¡Jamás lo alcanzaremos! ¡Vámonos para la casa! Tienen razón. Será mejor volver y olvidar. ¡Ay! ¡Basta! Juanín es un gran empleado y se hubiera sacrificado por mí e incluso por ustedes. Debemos seguir y enfrentarnos a todos los peligros que encontremos, sin olvidar jamás nuestra misión, recuperar a nuestro compañero. Pero Tulio, ni siquiera sabes manejar esta cosa. Llevamos horas navegando en círculo. ¡Oh, es verdad! ¡Nadie sabe navegar este yate! Oh, ¡tendremos que volver! ¡Un momento! ¡Yo sé manejar el yate! ¡Me lo enseñaron en el colegio! ¡Pero qué colegio tan bueno y moderno! ¡Espléndida enseñanza, señor! ¡Ejemplar preparación! ¡Excelente! Te prohibí venir porque era muy peligroso. Así que ahora bájate inmediatamente de aquí y ándate nadando a la orilla. Pero Tulio, no seas ridículo. Patana nos puede llevar hasta Juanín. Así es. Con tu permiso, tío. Tengo un barco que alcanzar. ¡Bravo! 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 ¡Abróchense los cinturones! Patana. Respecto a lo que estábamos hablando, de que tú necesitas un hombre, yo te quería decirte que quizás nosotros podríamos... ¡Ay! ¡Nada mejor que la vida en el mar! ¡Vida en el mar! ¡Vida en el mar! ¡Mucho dinero! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Top. ¡Barco de los malos a la vista! ¿Qué? ¡Nos vienen siguiendo! ¡Oh! ¡Son ellos! ¡Malditos entrometidos! ¡Entrometidos! Honestamente, creo que tienes razón. Tal vez tus amigos no te estén buscando. ¡Te lo dije! Y lo peor es que se enojaron conmigo por un crimen que no cometí. ¡Todos dicen lo mismo! ¡Espero que Cachirula no se entere de esto! ¡Oh! ¡Es ella! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Cuánto odio a Cachirula! ¡Aló, queridísima Cachirula! ¡Queridísimo tú, peladito lindo! Y dime, ¿cuándo llegará mi Juanincitito? ¡Falta poco! ¡Muy, muy poco! ¡Cuidado! ¡Ya nos alcanzaron! ¿Nos alcanzaron? ¿Quiénes los alcanzaron? ¡No, nadie! ¡Nadie! ¡Solo son los insignificantes amigos de Juanín! ¡Que vienen siguiéndonos! ¡Tarado! ¡Sabía que no podía confiar en ti! ¡Oh! ¡Espera un momento! ¡Se me acaba de ocurrir un plan maléfico! Cerca de mi isla está el terrible mar de los cientos tremendos. El que entra a esas aguas no sale nunca más. ¡Desvía sus antipáticos hacia allá de inmediato! ¡Y recuerda! ¡Quiero a mi Juanín! ¡Uy! ¿Y ahora cómo mando a esos infelices al mar de los vientos tremendos? ¡Déjamelo a mí! Debió ser mi imaginación. También la mía. ¿Qué te pasa, Policarpo? Este humo es muy espeso y no veo más allá de mis manos. Y eso que tienen los brazos muy cortos. ¡Oh, y ahora qué hacemos! Seguiré mi instinto de pájaro, tío Tulio. Gracias a él, no nos perderemos. ¡Adiós, idiota! ¡Idiotas! ¡No! ¡Mejor que la vida en el mar! ¡Vida en el mar! ¡Vida en el mar! ¡Mucho dinero! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Aleantarte! ¡Ya, Juanito! ¡Llegó tu hora! ¡Chao, Juanín! ¡Te acompañaría, pero soy muy chico!
¡Vamos! ¿Oh? Oh. Oh. Y haces muy bien, Juanito. ¡Ah! ¡Oh, Juanín! ¡Déjenlo respirar! ¡Vayan a sus puestos! ¡Que esto está por empezar! ¡Tengo miedo! ¡Vamos, Juanito! ¡Levántate! ¡Abandonado por sus amigos! ¡Oh! ¡Abandonado! Y pensé que tú lo podías ayudar. Por eso me lo traje en el primer barco que encontré. ¿No ven que soy muy bueno? Es cierto, Juanín. ¿Te abandonaron tus amigos? Bueno, sí. Me echaron. ¡Olvídalos! Desde hoy, yo seré tu mejor amiga. Y vivirás conmigo en mi maravilloso paraíso. ¿Paraíso? Pero a mí me dijeron que esto era un zoológico siniestro. ¡Esto no es un zoológico, Juanín! ¡Esta es la más completa colección privada de los animales más raros y valiosos de todo el mundo! ¡Y contigo, ahora la colección está completa! ¡Completa, completa! ¡Mi colección está completa! ¡Este animal está sucio! ¡Muñecas, a lavarlo! ¡Perdóname, Cachirula! ¡Hola! ¡Soy Huachimingo! ¡Bienvenido! ¡Oh! ¡Hola, Huachimingo! Oye, ¿qué tenemos que hacer? ¡Nada! ¡Solo quedarte aquí y poner tu mejor cara! Pero, ¿aquí no se trabaja? ¡No! Oh, ¡no se trabaja! ¡Claro que no se trabaja, Juanín! ¡Porque tu piel se ensucia! ¡Y si se ensucia, pierde valor! ¡Recuerda que ahora eres parte de mi colección! ¡Qué bueno! Bueno, queridos animalitos, pueden retirarse a descansar. ¡Lo merecen! ¡Huachimingo! Por favor, muéstrale a Juanín su nueva habitación. Pero entonces, ¿no se aburren de no hacer nada? Sí, pero ¿qué importa? Los que estamos aquí fuimos elegidos por nuestro gran valor. ¿Te das cuenta? Pertenecer a la colección de Cachirula es todo un honor. Tienes razón. Aquí soy valioso y me quieren de verdad. ¿Cómo llegaste aquí, Huachimingo? ¡Fue hace mucho tiempo! ¡Solo recuerdo que recibí un golpe en la cabeza y desperté acá! ¡Qué gran suerte, ¿no?
¿Y nunca nadie ha salido de aquí? Bueno, solo un animal se ha ido de este bello lugar. ¿Ah, sí? Y Achirula dijo que volvió a su casita. Oh. ¿Y cuál animal era ese? El búfalo rubio. Nunca más supimos de él. ¡No! ¡Por aquí no! ¡Esta es una puerta que ningún animal puede cruzar! ¿Por qué? Porque este es el lugar privado de Cachirula. Oh. ¡Tenemos prohibido entrar! Oh. ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Sí! ¡Este es tu cuarto, Juanín! ¡Nos vemos en la próxima exhibición! ¡Descansa! ¡Adiós, Guachimingo! ¡Policarpo! ¿Ves el barco? ¡Oh, lo siento, amigos! ¡Perdí la pista! ¡Oh, ya nunca sabremos dónde llevaron a Juanín! ¡Oh! Solo un milagro podría ayudarnos. ¡Oh! ¡Milagro, milagro! ¿Eh? ¡El yate tiene televisión! ¡Hola, niños! Soy el viejo y querido tío Horacio y este es mi nuevo cigarrillo, diseñado especialmente para ustedes. Oh, es solo el irresponsable programa del nefasto tío Horacio. ¡Apáguenlo! Sí, ya voy. Niños, hoy en el momento maravilloso del show del tío Horacio, quiero presentarles a una tierna niña que ha hecho lo mejor que se puede hacer con los animales. ¡Encerrarlos! Esta semana hemos viajado a la exótica isla de los Cachirulos, donde encontramos la colección de los animales más raros del mundo. Sé que les encantaría ir, pero no se puede. Ahí los bichos llevan una vida fácil y reciben los cuidados más delicados y las más exageradas atenciones. Su dueña es la multimillonaria Cachirula, quien hoy compartirá con nosotros una gran noticia. Así es, amigos. Acabo de completar mi exótica colección con el animal más exótico de todos, el Juanín. ¡Oh! No puede ser, Tulio. Es Juanín. ¿Eh? ¿Juanín? Lo compré legalmente y ahora es solo mío. Está muy feliz aquí porque encontró verdaderos amigos. ¡Sinvergüenza! Se está dando la gran vida mientras casi morimos por él. Es un lugar fantástico y lleno de comodidades. ¡Qué suerte tuvo! ¿Pero qué están diciendo? Juanín está en un zoológico, ¿entienden? Tal vez viva en una jaula de oro, pero una jaula de oro sigue siendo una jaula. ¡Oh, qué buena frase! Anótala, Mario Hugo. Esa Cachirula engañó a Juanín. Es una maldita coleccionista y un coleccionista está dispuesto a todo para obtener lo que quiere. ¡Es cierto! ¡Debemos encontrar esa isla y salvar a Juanín! Bueno, Cachirula, creo que llegó la hora de pagar. ¿Pagarte, ¿Estás seguro que te deshiciste de los amigos de Juanín? ¡Esos tarados jamás escaparán del mar de los vientos tremendos! Entonces, ya no hay testigos de nuestras fechorías. ¡Ni uno solo! Y ahora, si fueras tan amable de darme mi... ¡Espera! ¿Eh? Aún queda un testigo que lo sabe todo. ¡Oh! ¿Quién? ¡Tú! ¡Oh! ¡Cafecito! ¡Cafecito! ¡Rico el cafecito! ¡Se acabó el agua! ¡Bodoque, por salvarme la vida! ¡Bodoque! ¡Auxilio! ¡Tírenle algo! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Inepto! ¡Tírenle!
¡Agarren algo que flote! ¡Tío Bodoque! ¡Agárrate de la cuerda! ¡Bodoque, agárrate de esta cuerda! ¡Es la misma cuerda! ¡Idiota! ¡Bodoque! ¡Mi capitán! ¡Una tormenta! ¡Esto es muy aburrido! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Guachimingo! ¿Estás seguro de que sabes usar la cámara? ¡Eso creo! ¡Oh! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos al Informe Juanín! ¡Desde el castillo de Cachirula! ¡Sígueme, camarita! ¡Oh! ¡Miren! ¡Aquí tenemos a Charanguito! ¡Charanguito! ¡Di unas palabras para el Informe Juanín! ¡Hola! Hola. Cuéntanos, Charanguito, hola. ¿Cómo estás? Hola. 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 ¿A quién se le ocurrió este juego absurdo? ¡Sí, a quién! Repito, ¿a quién se le ocurrió este juego absurdo? Repito, ¿sí, a quién? Chao. Estoy cansadita. Te espero mañana a las 7 en mi oficina. Sí, a las 7. ¡Bodoque! 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 No hay caso, tío Tulio. El tío Bodoque se ha perdido. Nunca olvidaré sus últimas palabras. ¡Es la misma cuerda, idiota! ¡Se acerca un bulto! ¡No! ¡Es una ballena! ¡Y viene directo hacia nosotros! ¡Nos quiere tragar! ¡Ay, no sean ridículos! Las ballenas no tragan barcos, sino que se alimentan de minúsculas criaturas microscópicas que... Te lo digo por última vez, Juanín. Aquí no puedes trabajar. Porque si trabajas, ¡te gastas! ¿Quieres dejar de ser valioso? Preferiría gastarme un poco y no aburrirme tanto. ¡Ah! ¿No será que aún extrañas tu antigua vida, Juanín? ¿Acaso quieres volver? ¿Volver? Pero si nadie sale de aquí. A mí me dijeron que uno de los animales había vuelto a su hogar. ¡El búfalo rubio! ¡Oh! Sí, es cierto. Él se fue, pero cometió un error. Porque sus amigos no lo querían, igual que a ti. Pero quizás ellos podrían perdonarme y... ¡Ellos no tienen nada que perdonarte! ¡Te trataban como un esclavo! Oh. En cambio, aquí eres el más valioso de toda la colección. ¿El más valioso? ¡Claro! Vales mucho más que todos tus amigos juntos multiplicados por 12. Oh. Por eso te envidiaban. Acércate, Juanín. Mira el océano. Vacío. Como el corazón de aquellos que ni siquiera han venido a buscarte. Olvídalos, como ellos ya te olvidaron. Patana, Patana, creo que este es el momento indicado para decirte lo mucho ¡silencio, que te... Mario Hugo! ¡Debemos encontrar la manera de salir de aquí! ¡Ah! ¡Imposible! ¡Lo único que nos queda es esperar nuestra muerte! ¡Ah! ¿Alguien tiene fósforos? ¡Sí! ¡Yo! ¡Oh! ¡Pero si es tío pelado! ¡Oh, no! ¡Son de ellos! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no me peguen! ¡Yo también soy la víctima de Cachirula! ¡Ella me tiró al mar! Parece que no miente. ¡Suéltenlo! Te perdonamos, siempre y cuando nos lleves a la isla de esa malvada. ¡Oh, claro, claro! Pero primero tenemos que salir de esta ballena. ¿Eh? ¡Ilusos! ¡Nunca saldremos de aquí! ¡Nunca! ¡Claro que saldremos! ¡Por el agujero por donde respira la ballena! ¡Claro! ¿Eh? ¡Yo no voy! ¡Yo no voy! ¡Ay, tío Tulio! ¡Debes salir y rescatar a Juanín! ¡Se lo debes al tío Bodoque! ¡Oh, Bodoque! ¡Cuánto lo extraño! ¡Silencio! ¡Está despertando! ¡Oh!
gracias por salvarme la vida. ¡Sí! ¡Te salvamos la vida! ¡Pero para matarte! ¡Oh! ¡Oh, por fin! ¡El agujero de la ballena! Ahora tenemos que esperar a que nos expulse. ¡Un momento! ¡Este no es el agujero por donde respira la ballena! ¡Este es el agujero por donde... Cachirula, tenemos visitas. Oh, ¡no puede ser! ¡Son mis amigos! ¿Qué? Oh, digo, ex-amigos. Y los guía Tío Pelado. ¿Qué? Y ahora los llevaré al siniestro y peligrosísimo castillo. ¿Peligrosísimo? Bueno, creo que yo me quedaré aquí cuidando la playa. ¡Oh, sí! ¡Hay que barrer toda esta arena! ¡Gallinas! ¡Iré yo solo! ¡Esto es una vergüenza! ¡No podemos abandonar a Sia Tulio sin darle ánimo! ¡A la bim! ¡A la bao! ¡A la bim! ¡Bom, bao! ¡Tulio! ¡Tulio! ¡Ra, ra, ra! ¡Que viva el novio! ¡Y el pueblo guachimengo! ¡Condena este terrible malhechor a una vuelta inmediata por su enorme crimen! ¿Crimen? Pero si yo casi no he cometido crimen alguno. ¿Ah, sí? ¡La policía piensa otra cosa! ¡Maldito secuestrador! ¡Oh, no puede ser! Te he perseguido con el sigilo de un zorro. Y ahora, por fin, ha llegado la hora de la justicia. ¿Pero de qué se me acusa? No te hagas el tonto, tonto. Sabes muy bien que raptaste un guachimingo y te lo llevaste para siempre. ¡Ay, pobre guachimingo! ¡Matémoslo! ¡Oh, oh, 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 oh! Ahora, según la ley guachiminga, pagarás por tu crimen malvado, Tío Pelado. ¿Ah? ¿Tío Pelado? Pero si yo no soy Tío Pelado. Este es Tío Pelado. Oh, permiso. Creo que tengo otra importantísima misión. ¡Vamos, Tomapi Globo! Jefe, creo que sé dónde está su guachimingo perdido. ¡Oh! ¡Por aquí! Oh, ¡llegamos, Tulio! ¡Y ahora grita traidor! ¿Por qué? ¡Porque me voy! ¡Oh, traidor! ¿Y ahora qué hago? Parece que no hay nadie. Bueno, la misión fracasó y hay que volver. Golpea la puerta de la generosa cachirula. ¡Oh! Soy el... soy el importante periodista Tulio Triviño y exijo hablar con Juanín Juan Harry. Y aunque llueva o nieve o incluso si no ocurre ningún cambio climático, seguiré de pie aquí hasta ver a mi amigo. ¿Juanín? Pero si no hay ningún problema. Aquí está Juanín. ¡Juanín! ¡Rápido, vámonos de aquí! Tienes mucho trabajo atrasado. Plancharme las corbatas, despertarme en la mañana y... ¡No, Tulio! ¡Ya no voy a volver! ¿Pero qué estás diciendo?
haciendo, Juanín? ¡Esta niña maléfica te tiene aquí engañado! No, Tulio, tú me engañaste. Me hiciste creer que eras mi amigo. Y ahora quieres que vuelva porque no soportas verme triunfar. ¡Envidioso! ¡No quiero verte nunca más! ¡Ex amigo! ¡Lo hiciste súper bien, Juanín! ¿Y ahora qué? Juanín, no le hagas caso a esa impostora. Yo soy la verdadera cachirula y te ordeno que vuelvas con tus verdaderos amigos. ¡Cha-cha! ¡Basta ya, Juanín! ¿Lo echas tú o lo echo yo? ¿Qué quieres ahora, Tulio? Quiero, pedirte perdón, Juanín. Nunca debí haberte despedido. Y tal vez, abusé un poco de ti. Ese cuadro tenía razón. Soy un idiota. No me había dado cuenta de lo importante que eres. La vida no es igual sin ti. Vuelve. Bueno, yo... Lamentablemente, ya se acabó la hora de visita. Te doy 15 minutos para que tú y tu chusma abandonen mi isla. ¡Sáquenlo de aquí de inmediato! Toma, Juanín, recuerda esto. Recuérdalo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aún puedes elegir, Juanín! ¡Eres libre! ¡Libre! ¡Juanín, el contacto con esa rata te ensució! ¡Anda a bañarte y perfumarte! Y tú, Estrella, asegúrate de que se vayan. A la orden, bien amada ama. ¡Suélteme! 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 ¿Qué pasa aquí, Policarpo? Mientras buscabas a Juanín, hemos creado una nueva civilización basada en la paz y en el amor. ¡Yo soy su dios! ¡Basta ya, bufones! ¡Encontré a Juanín! ¡Y se encuentra bien! ¡Y muy feliz! ¡Pero no quiere volver con nosotros! ¡Porque dice que lo envidiamos! Así que deberemos volver a nuestros hogares. Sin cumplir nuestra misión. Y continuar con nuestras vidas. Sin Juanín. ¡Oh!
¡Yo tampoco! ¿Ah? ¡Entonces tendrás que morir! Oh, ¡no! ¡A mí me gusta vivir! ¡Muñecas! ¡Atrapen a Juanín! ¡Oh! ¿Qué le pasa? ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Esto es una trampa! Oh. ¡Cachirula es una asesina! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Pobre Juanín! ¡No le hagan caso! Pero tragó champú y se volvió loquito. Así que lo vamos a operar de urgencia. ¡Permiso! ¡Cachirula! ¡Estás mintiendo! ¡Juanín nunca se tragaría el champú! ¡Por lo tanto, todo esto es una trampa! ¡Quiero el café! ¡Amigo! ¡Amigo! Tulio, no hay tiempo para esto. ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Oh, Guachimingo! ¡Oh, Guachimingo! Oh, insisto, no hay tiempo para reencuentros. ¡Es cierto! ¡Juanín está en peligro! ¡Cachirula lo va a matar porque tragó champú! ¡Pero Juanín no tragó champú! ¿Juanín? ¡Oh, y todo por un champú! Le diré a Cachirula que si quiere yo le pago el champú. ¡Esa es una mentira de Cachirula, animal! ¡Vamos al castillo! Esto no le va a gustar nada a Cachirula. Y ahora, querido Juanín, te cortaré la cabeza y la pondré de adorno en la pared. ¿Pero por qué? Porque las cabezas no se escapan ni traicionan a sus mejores amigas. Eso no acabará con tus problemas, Cachirula. Siempre habrá animales que querrán ser libres y tratarán de huir de tu horrenda colección. Tienes razón. Pero como soy una genia, ya encontré la solución. Ningún otro animal me abandonará nunca más porque les cortaré la cabeza a todos. No es mi culpa, mejores amigos. Yo quería que vivieran, pero Juanín me hizo cambiar de idea. Agradézcanle a él. Gracias, Juanín. Cachirula, los amigos de Juanín están a las puertas del castillo. ¿Hasta cuándo me molestan? Estrella, vigila acá. Yo me encargo de ellos. Y si Juanín se mueve, le cortas la cabeza. Con gusto. ¡Queremos a Juanín! ¡Queremos a Juanín! ¡Queremos a Juanín! No sé si sea el momento, Patana. Pero quería decirte que yo... Olvídalo. ¡Cachirula! Deja ir a Juanín y a los demás animales y nos iremos en paz. ¡Te tenemos rodeada! ¡Rodeada! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me ataca un grupo de beleles! ¡Váyanse o los aplasto como cucarachas! ¡Bueno! ¿Tú te lo buscaste, Cachirula? ¡Esto es la guerra! ¿Guerra? ¡Mi juego favorito! Patana, ¿cómo me veo? Olvidaba decirles que
cachirulo tiene un enorme ejército asesino. ¡Oh! ¿Y nosotros qué tenemos? ¿Qué tenemos? Un mallito explosivo. Aquí, 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 soy yo, aquí, aquí. ¡Ah! ¡Oh! Chimingos llamaron a todas las especies que han sufrido los secuestros de Cachirula. ¡Tenemos refuerzos! Somos los búfalos rubios y no podíamos quedar al margen de esta noble batalla. Somos los sapitos melancólicos y no podíamos quedar al margen de esta noble batalla. ¡A luchar! ¡Somos los chacales insomnes y no podíamos mantenernos al margen de esta noble batalla! Somos las mariposas bondadosas y no podíamos quedar al margen de... ¡Pueblos unidos, al ataque! Tranquilo, tío. Esto será cosa de minutos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Un minuto. Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¡Debemos entrar al castillo y liberar a los animales! ¡Ahora que Cachirula está distraída! Oh, ¡vamos! ¡Ay, pero qué mierdito! ¡Ya los estamos derrotando! ¡Es el día más hermoso de mi vida! ¡Oh, oh! ¡Llegó la hora de utilizar mi arma secreta! Música, por favor. We'll be right back.
haces ahí? ¡Tulio! ¡Bodoque! ¡Me quieren cortar la cabeza! Demasiado tarde. ¡Y ahora vámonos de aquí! ¡Antes hay que salvar a los animales! ¿Qué esperan? ¡Ahora son libres! ¡Libres! ¡Salgan de la jaula, brutos! En eso consiste la libertad. ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Se me olvidaba algo! ¡Amigos! ¡También han vencido! ¡Oh, sí! ¡Rescatamos a Juanín, que...! ¿Dónde está Juanín? La tarjeta. ¡Solos otra vez, Juanín! ¡Tonto! ¿Qué te pasa, Policarpo? ¡La Chirula se está llevando a Juanín! ¡Para allá! ¡Tras ella! ¡Jamás la alcanzaremos! ¡Si solo encontráramos un atajo! ¡Tiene un atajo! ¡Sí! ¡Por poco dinero podrán usarlo y salvar a Juan! ¡Ahí va! ¡Alto ahí, Cachirula! ¡Te hemos vencido! ¿Vencerme? ¿A mí? ¿Todavía no se dan cuenta de lo egoísta que soy? Si yo no soy feliz, nadie puede ser feliz. Y si dan un paso más, ¡botaría a Juanín al ventilado! ¡Y todo su ridículo rescate no habrá servido de nada! ¡Nada! ¿Alguien tiene algo más que agregar? ¡Repito! Patana, te amo desde el día en que te conocí. Pero si solo somos amigos, Mario Hugo. Mi sobrina es muy pequeña y le prohíbo tener novio. Tienes que llevarla al cine y luego a un fino restaurante. Eso nunca falla. ¿Oh? Siempre que lo hagas con respeto, Mario Hugo. ¡Basta de idioteces! Ya no tienes escapatoria, Cachirula. ¿Eso es lo que tú crees, ratón de lana? Perdona por el atraso. Me estaba cosiendo la cabeza. ¡Ya verán, imbéciles! ¡Pronto volveré con un nuevo ejército porque... ¡soy la gran Cachirula! ¡Nuestro querido programa! ¡Oh, pero claro! ¿Cómo no olvidarlo? ¡Yo me quedo! Sí, viviré con los guachimingos una vida simple y alejada de mis innumerables deudas. Porque ahora soy parte de la tribu. ¿Cierto, jefe? ¡Casi, Bodoque! ¡Solo te faltan tus manchas de guachimingo! ¡Me venga el tatuador! ¿A favor? ¿Acaso sus manchas no son naturales? ¿Naturales? ¡Ay, mamá! Bien, amigos, este ha sido el momento más feliz de nuestras vidas. Pero ese momento está llegando a su fin. ¡Hemos hecho grandes amigos! Pero ahora debemos separarnos. Separarnos, pero para retornar a nuestros queridos hogares. Pero antes,
música, por favor. Nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre, que es un loco y vende teles, para mi santo me vendió un televisor. Y descubrí un mundo nuevo y fácil. Estaba en la televisión. No necesito amigos que me amen. Esa pantalla la que cumple esa función. Después de un tiempo me corté y me puse feo. Con el control ejercitaba solo el dedo. No me bañaba y comía porquerías, hasta que un día explotó el televisor y descubrí un mundo muy complejo. Estaba en mi imaginación. Le revendí la tele a mi viejo. Yo soy feliz y ahora creo en el amor. La,
la 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 Alguien me golpeó la cabeza y se vistió con mi ropa. Sospecho que es un plan para raptar a Juanín. Hay que impedirlo antes de que sea demasiado tarde.